Y si te mandan a dormir al suelo, primazo, aquí también puedes encontrar petates para que pases una noche fresca, una noche confortable. Y vamos a ver qué tal están los nanchitos de por acá. El nanche va con todo, ¿no? Mezcales, helados, curaditos. Con chilito. Amigos míos, espero que se encuentren felices, muy sonrientes el día de hoy. Nosotros estamos dispuestos a dar un recorrido por Ciudad Altamirano, cabecera del municipio de Pungarabato, por supuesto, aquí en la región de la Tierra Caliente de Guerrero. En este momento nos encontramos en un punto conocido como la Glorieta de los Héroes, que es prácticamente la que te da la bienvenida, ya sea que vengas de Michoacán, ya sea que vengas de Coyuca de Catalán o que vengas de Tlapehuala. Esta glorieta es la que te recibe. Dicho sea de paso, hace mucho, mucho calor por acá. No les miento, estamos a 41 grados centígrados. No sé si lo alcancen a ver en el teléfono. Vaya que el calor está intenso. Y por esa razón, nosotros venimos aquí listos con nuestro sombrerito calentano. Por supuesto, nuestros huaraches, como bien lo vieron en el video anterior, traemos huarachitos bonitos del pequeño gigante. En resumen, estamos listos para adentrarnos en el centro comercial, sí, de la Tierra Caliente de Guerrero. Ahí tenemos a Yami lista, también acalorada, enfundada en su sombrero calentano. Muy, muy bonito. Y aquí sus huarachitos. No, 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 andas con todo, ¿eh? Con todo en la Tierra Caliente. Lo que haremos el día de hoy será conocer el Callejón Allende, que nos dicen que es una de las referencias comerciales como tal de la cabecera municipal. Se dice que quien vino a Ciudad Altamirano y no visitó el Callejón de Allende, entonces no vino a Ciudad Altamirano. El día de hoy tenemos guía de lujo, nuestro buen amigo Bernie Santamaría de soydeguerrero.com. Hermano, platícanos un poquito del Callejón Allende. ¿Qué encontramos ahí? El Callejón Allende es un pasaje aquí en la ciudad, casi que atraviesa toda la ciudad. Encuentras básicamente ropa, calzado, pero también encuentras oro, también mucho lo que son las cosas típicas de aquí de la Tierra Caliente, como son semillas, combas, frijol negro, panochitas de dulce, pan de baqueta, todo lo tradicional de la Tierra Caliente, por ahí lo puedes encontrar, además de nanches, mangos, pinzanes, ciruelas, ahorita que está, las frutas de temporada. Ahí encuentras de todo, la verdad. Pues una vez dicho esto, estamos listos para conocer el Callejón Allende. Oigan, estamos empezando esta grabación a las 4 de la tarde y me dicen que como a esta hora es que van cerrando todos los establecimientos. Esperemos encontrar algo, esperemos tener la oportunidad de comer ahí en el callejón y demostrarles un poquito de todo lo que ahí venden. Inicia nuestra travesía por el Callejón Allende y nos encontramos a Doña Rosy, calentana, nacida aquí en la Tierra Caliente. Ella vende pancitos y empanaditas. A mí se me antojó el pan, Doña Rosy. Nos vamos a llevar unos dos. Échemelo en una bolsita porque ya empieza a ser hambrita. Okay. Sí, muchas gracias. Espérame, vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal. Sí, está sabroso. Ay, miren. ¿Cómo se llama este tostadito? Tostado. Se llama. Ok. Uh-huh. Vamos, amigo. Está sabroso. Chécale, cálale cómo truena. Vale que no truena, ¿va? Gracias, señor Rosy. Sí, que les vaya bien. Muy amable. Gracias. Éxito. A ustedes, gracias. Uh-huh. Pancito. Oigan, estamos viendo que aquí hay mucho pan ya embolsadito, empaquetadito. Y el buen Bernie nos indica que mucha gente que viene desde Estados Unidos aquí al municipio, a la cabecera municipal, se lleva las bolsas, vámonos, empacaditas ya. Sí, sí, y saben precisamente que cuando necesitan algo, surtirse para llevar algo de recuerdo, pues tienen que venir aquí precisamente al Callejón Allende. Y como podemos ver, ya están empacados ahí todos los panes, los tostados, las roscas, el pan de baqueta y todo ese tipo de cosas que pueden llevar para recuerdo. O también cuando alguien va a llevar algo, o que la misma familia manda a pedir de Estados Unidos. Aquí se viene a surtir. Aquí se viene a surtir y lo manda por paquetería. Oigan, y justo va comenzando la temporada de ciruelas. Una de nuestras frutas favoritas, muy rica. ¿Están sazoncitas todavía, señora? ¿Cómo se llama usted? Candelaria. Doña Candelaria, muy sonriente aquí, atiende en el Callejón Allende. ¿Cuánto cuesta la charolita de ciruelas? 30 pesos. Ok, a ver, écheme una charolita. Écheme una charolita de ciruelas porque quiero probar las ciruelas de la Tierra Caliente.
Hay arrayanes, hay nanches. ¿Cuáles son los arrayanes? Estos. Órale, a ver, no los conocía. Pruébelo, están riquísimos, ¿eh? Es una especie de guayabita, ¿no? Ajá. Pero guayabita ácida. Pero pasando la temporada, también ya son los últimos. Ok, écheme una charolita de arrayanes. Están ricos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ok. Y una de las frutas favoritas de Yami. Sí. Los nanches. A ver. Miren, una abejita. Hay que probar uno. Vamos a ver qué tal están los nanchitos de por acá. El nanche va con todo, ¿no? Mezcales, helados, curaditos. Con chilito. Deliciosos, bien dulces. Deme una. Una o dos por 50. Écheme una porque no me las voy a acabar todas. ¿Chilito? Así está bien. Ok. Mire. Aquí encontramos otra variedad de ciruelita. Écheme una charolita. Eso. 30 pesitos la bolsita. Para que regrese. Lo bueno es que acá le ponen pilón y todo, ¿eh? Mire. Gracias, gracias. Ya llevas el brazo lleno. Ya. Ciruelitas, nanches, más ciruelitas y arrayán. Arrayán, vamos a probar el arrayán. Sí. Oigan, nos acabamos de encontrar a nuestro buen amigo Felipe. ¿Cómo estamos, hermano? Bien, amigo, gracias. Él hace pan de Tlapehuala. ¿Vienes desde Tlapehuala a venderlo acá, hermano? Sí, vendo pan de barniz, es pan de huevo que se llama. Ok. Lo hago en Tlapehuala, pero el de Tlapehuala es el de baqueta, pero yo hago... Ok, o sea, no es pan de baqueta, pero es pan hecho en Tlapehuala. Sí, Tlapehuala. Eso, él también viene aquí a vender al Callejón de Allende. Cuando vengan por acá, cómprenle, pregunten por él y prueben el pan que este buen calentano hornea. Una joyita. Aquí tenemos su pan. ¿Cómo se llaman esos? ¿Cómo se llama el otro? Para todos los gustos. Para todos los gustos. A ver, hermano, pégale una mordidona a ese pan. ¿Está bueno? Rico, hermano. Eso es todo, mira. Delicioso. Como lo marca el manual, cuando visitas la Tierra Caliente, prueba los sabores de la Tierra Caliente. Vamos a probar el pan de nuestro buen amigo Felipe Vargas Torres. Felipe Vargas Torres. A mí se me antoja esta conchita, mira. Eso. Mira, ve. Una empanadita. Esta es empanada, ¿verdad? Sí, de piloncillo. A ver, hermano. Empanada de piloncillo. ¡Ah! ¡Provechito! Salud. Provecho, provecho. Provecho, provecho, hola. La mielecita ahí. A ver. ¡Hala! Eso. ¿Este no? ¿No? ¿Cómo lo sientes? Está bueno. Está bien porosito. Hermano. Está bien porosito. ¿Qué vendes, siga tú? Flores. ¿Qué vienes? Oigan, está bueno el pancito, ¿eh? Porosito. Se te deshace en tu boquita. ¿Listo? Traemos guía de lujo a nuestro buen amigo Bernie. Aquí todo el mundo lo conoce. Y no solamente en Ciudad Altamirano. Donde nos paremos, al muchacho lo andan saludando. ¿Qué tal? Ok, amigos míos, continuemos aquí comprando, fomentando, promoviendo la economía local. Nos acabamos de encontrar a doña Rebeca, seguidora de la página. Le ha dado play a los videos. Eso, doña Rebeca, permítame agradecerle. Ella vende herramientas pues para las labores del campo. Aquí tenemos lo que coloquialmente se conoce como guadaña o machete. La guadaña, era nada más. Era para ir sacando el zacate, para abrir camino en tus cosechas. Dicho sea de paso, ya viene la temporada de siembra aquí en Guerrero. Muy bien, pues esto también lo podemos encontrar aquí en el Callejón Allende. Cuando lo visiten, básicamente encontrarás artículos para todas tus necesidades. Vas a encontrar todos los sabores. No, vas a encontrar muchos colores, muchísima variedad. Gracias, doña Rebeca. Cuídese. Suerte. Un gusto. Gracias. Adiós, Yami. Adiós. Bien risueña, siempre. Yo sé que hemos recorrido ya muchas sombrerías, presumiéndoles, mostrándoles el sombrero calentano, pero también aquí en el Callejón de Allende podemos encontrar toda clase de artesanías, empezando, por supuesto, por el sombrero típico de esta región. Mira, ve, ¿quieres un sombrero calentano? Puedes venirte aquí al Callejón Allende y llevártelo a buen precio, hermano. Eso. Y si te mandan a dormir al suelo, primazo, aquí también puedes encontrar petates para que pases una noche fresca, una noche confortable. Dado que nos estamos preparando también para visitar el tianguis de Tlapehuala, vamos a aprovechar que estamos aquí en el Callejón Allende para llevarnos unas morralas, que básicamente son estas bolsas
pues hechas a base de una malla de plástico. Nos vamos a llevar dos. Aquí doña Reina amablemente nos las está mostrando. ¿Qué color prefieres, primera hermana? Hay azulita, hay rosita. Morada. Tenemos también moradita combinada con otros colores. ¿Cuánto cuestan estas, doña Reina? 50 pesos. 50 pesitos. Pues nos vamos a llevar dos. Dos, yo creo que son suficientes para irnos de compras a Tlapehuala. A ver, esa te gustó, ¿verdad? Esta, ¿el azul? El azul. Ok, para Yami el azul. Pues para mí está colorida. Ok, 100 pesitos, barato. Nos encontramos ahora en un punto donde predominan los huaraches, los zapatos. ¿Tú qué vendes, hermano, aquí? Zapatos, huaraches y todo. ¿Botas? Botas. ¿Para todo tipo de terrenos? Para todo tipo, para todo terreno. Eso, también cuando visitan acá el callejón, pasen aquí a comprarle. Hay mucha variedad. Huele a piel por acá, huele a zapato nuevo. Pura piel. Es, hermano, gracias, muy amable. Dale, ahí estamos. Vámonos, continuamos. Pues estamos ya en una parte del callejón, hermano, donde predomina la ropa, ¿no? Los vestidos, blusas coloridas, pantalones. Pues es el lugar básicamente que las personas vienen a comprar su ropa para irse al baile, a la boda. Que viene la fiesta de mi pueblo, vamos al callejón Allende. Sí, sí, y también los rebozos para las mujeres. Es lo que puedes encontrar, muchas, eso y muchas cosas más por aquí. A Yami le gustó este vestido, cuyo costo es de 600 pesos. Sí. ¿Qué onda? ¿Te lo vas a llevar? ¿Te lo vas a medir? Yo creo que sí. Está chulo, ¿eh? Sí, 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 está muy padre. Siento muy padre la tela también. Para la fiesta de Tlaxcala. Así mero. Hemos salido ya del callejón Allende. Aquí a mis espaldas se encuentra la iglesia, muy bonita. Y de este lado tenemos el callejón del oro. Aquí venden mucho oro, trabajan mucho oro. Estamos en busca de algo de comer. Nos dicen que lo clásico para comer aquí a buena hora es la birria. Sin embargo, porque hemos llegado tarde, pues ya no encontramos. Nos dirigimos al mercado a ver si hay alguna fondita, hermano, abierta. ¿Sí? Ya llegamos un poquito tarde, pero si no, pues nos vamos a las enchiladas, ¿no? Va, pero ahorita ya son clásicas en la noche, ¿no? Sí, ya las enchiladas básicamente son de noche. Ok, muy bien, vamos a ver qué encontramos de comer. Amigos míos, hemos tenido suerte, encontramos la Fonda Tres Hermanos abierta aquí en el mercadito. Fonda a cargo de doña Marcelina, quien amablemente accedió a prepararnos de comer el día de hoy. Así es, con mucho gusto, muy contenta por verlos conocido y ahorita van a probar mis platillos riquísimos. Eso. Mis huilotas, lo de la región por acá, con unas ricas combitas. Eso, ya nos dio el menú, carnita de puerco, aporradillo, huilotas. Nosotros pedimos huilotas porque muchas personas aquí se dedican a capturarlas, a comerciar con ellas y como tal conforma parte de la gastronomía de la Tierra Caliente. Sí, así es. Entonces vamos a probar las huilotas con combas. Con combitas. Ok, muy bien. Tenemos más platillos, pero especialmente ellos vinieron queriendo huilotas. Eso, eso, doña Marcelina. Sí. Bien, pues probaremos las huilotas aquí en Ciudad Altamirano. Así es. Pues ya trajeron nuestra huilotita, que es una ave pequeñita, es una especie, pues, de pichoncito. Vamos a probar el chilito, a ver qué tal está. Traemos un hambre bárbara, ¿eh? No les mentimos. Ah, está buena, doña Marcelina, ¿Eh? Gracias. Uh-huh. Nuestras tortillitas de mano, pasarnos un taquito así, levesón, con el caldito. No, no, no. Una cosa bonita, pues, mira. Y aquí la gran mayoría de platillos los acompañan con las combas, que son una especie de frijol, pero más grandecito que el frijol. No sé si las conozcan, yo sinceramente no las conocía. Vamos a probarlas. Ahí está caliente, está caliente. Ah, están bien buenas. Están bien ricas. Están bien, bien ricas. Se come delicioso aquí en la Tierra Caliente, ¿eh? Está delicioso. Y pica un poquito, ¿eh? Yo ya me enchilé. A ver. ¿Qué tal? Están muy ricas. A ver, prueba las combitas, a ver qué te parecen. Para chuparse los dedos. Hasta que se me va a hacer probar las combas. Mmm.
Las combas se llevan el momento. Sí, están muy ricas. Mm. Están como que cremositas, ¿no? Sabe como a cremita. Uh-huh. En su punto de pasote, de sal, de todo. Muy bien, pues amigos míos, buen provecho a todos. Vamos a comer. Después de una tremenda comidona, hemos llegado a la Catedral de San Juan Bautista, la Catedral de Ciudad Altamirano. Una edificación muy bonita. Dicho sea de paso, todas las iglesias que hemos visto y compartido con ustedes tienen esta característica. Construidas en lo general en el siglo XVI, sus paredes, sus muros de cantera. Y con esta imagen hermosa de Ciudad Altamirano, amigos míos, nos despedimos de esta maravillosa experiencia desde el Centro Comercial de la Tierra Caliente de Guerrero. ¿Nosotros seguimos? Sí, vámonos a hacer pan de baqueta hasta Tlapehuala. Nos vemos al siguiente. Adiós.